Valleseco acoge la tercera edición de vehículos pesados, en total 35 camiones clásicos, modernos y americanos, todos joyas de la carretera, hoy en exposición. Tenemos camiones que a día circulan nuestras carreteras, otros como estos que solo son de exposición, que vienen de América. Como el de Santiago, toda una vida con las manos al volante, presume de su Peterbilt 379, un camión traído de Canadá. Llama la atención por donde quieran que van. La diferencia está en el morro, porque son camiones más grandes y más anchos, y ya los que vienen hoy son todos chatos, y estos camiones pues llaman mucho la atención. El público ha podido contemplarlos de cerca o subirse al más potente de Canarias, este camión de 770 caballos. Estamos en isla, son carreteras bastante empinadas y necesita potencia para subir y necesita freno para bajar con toneladas. De 1977 es este Leyland, que aún está en activo, vehículos heredados que mantienen la estirpe del camionero, como José. Nada, ahí me quedé yo ahora trabajando de chofer, lo trabajó mi abuelo, después me quedé yo con él cuando mi abuelo se retiró. Y que dentro de poco acabará en manos de Adriel. La exposición además homenajea a los arrieros, como Mingo Reyes, considerados los primeros transportistas de la isla. Este oficio consistía en que antes aquí estaban unos barrios por ahí diseminados y no había carretera. Entonces el transporte se hacía con la bestia. Que hoy también han sido objeto de admiración, porque como dice el refrán, arrieritos somos. En el camino no vemos.